buenas. Puede levantarse el sol en el oeste y caer en el este. Según la ciencia, esto es imposible, pero el sol de Hugo Chávez amaneció y nunca se cayó a pesar de su desaparición física. El sol de Chávez amaneció en Caracas e iluminó las calles de los pobres y dio esperanza a los oprimidos. No solo era latinoamericano, sino también era internacionalista. No atravesaba los océanos como presidente de una nación, sino que como un símbolo de la unidad de los pueblos frente al monstruo occidental y el monopolio y el neocolonialismo norteamericano. Es una historia de desafío interminable, y hoy la cuentan los hijos y nietos de Chávez. En este, como en oeste, y en el norte, y en el sur, y en nuestro programa de hoy, transmitiremos la sabiduría de ese sabio y el conocimiento de ese hombre preclaro, la política del comandante y el ascenso de esa revolución personificada en Chávez, el hombre. Chávez, el recuerdo de un recordatorio, seguirá siempre presente. Demos la bienvenida en los estudios de Almayadín a mi colega Abraham, quien llegó desde su país, Venezuela. Bienvenido, Abraham, y esta vez aquí en los estudios de Almayadín. Gracias, Wafa. Quiero aprovechar de darle las gracias a todos los compañeros de Almayadín que nos han recibido aquí en sus estudios principales en el Líbano. Y comenzamos a contarles más de este programa del día de hoy. Los cambios profundos que ha vivido el mundo en las últimas dos décadas han sido definidos e impulsados principalmente por figuras políticas. Y en este programa hablaremos de Hugo Chávez. Es un hombre humilde que cuando fue elegido como presidente de Venezuela, juró entregar su vida para mejorar la vida de los más pobres. Ese esfuerzo rebasó las fronteras de su país y se convirtió en un ícono de justicia, lucha y resistencia. De eso les hablaremos hoy en este programa, En Poder. En este programa tengo el gusto de recibir al autor, periodista y editor en jefe del periódico Ray Aliaum, opinión de hoy, el señor Abdul Bari. Bienvenido a los estudios del canal Almayadín. Antes que nada, señor Abdul Bari, usted en 2009 manifestó su deseo de que Chávez fuera presidente de la cumbre árabe y presidente de la delegación palestina en la cumbre de Doha. ¿En qué estuvo basado ese deseo? ¿Cuáles son los cambios verdaderos que realizó Chávez al llegar al poder en Venezuela? Cuando expresé ese deseo, no exageré en absoluto, porque ese hombre realmente fue más palestino que los palestinos mismos y más árabe que los mismos árabes. Fue honesto, leal y desafiante ante el imperialismo mundial y específicamente ante el norteamericano. Fue un hombre que estuvo al lado de los pobres y apoyó a los oprimidos. Nunca vaciló ni tuvo miedo. Y al mismo tiempo, la mayoría de los dirigentes árabes, por no decir todos, se encontraban sometidos a los Estados Unidos y al proyecto sionista en la región. Este hombre era la energía, la honestidad y el patriotismo genuinos hecho persona. Por eso expresé ese deseo. Era humilde, muy humilde. No vivió en palacios, ni paseó en yates, ni utilizó aviones privados. Fue simple en todo sentido, mucho más que el 98% de los mandatarios árabes. Profesor Atuán, ¿y cómo se ve en el pueblo árabe, en el hombre, en la mujer de estos pueblos, la influencia que ha generado Hugo Chávez? Quizás los árabes no hayan amado a un líder no árabe tanto como amaron a Chávez. ¿Por qué? Porque hablaba en su nombre, hablaba de sus sentimientos. Desafiaba al gobierno norteamericano que ocupaba Irak y destruía la región y apoyaba a la ocupación israelí en Palestina. Chávez era el portavoz no solo de los árabes, sino de todos los oprimidos en el mundo. Por eso los árabes lo amaron tanto, millones amaron a ese hombre que llevaba su camisa roja.
Queremos invitarlo a usted y a los televidentes a revisar más información acerca de Hugo Chávez. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación ha reconocido durante 2 años consecutivos los logros de Venezuela en sus programas de alimentación. Y esa organización dijo que el hambre ya no es un problema en Venezuela. Ese país también fue declarado libre de analfabetismo. El impulsor de esto fue Hugo Chávez y su revolución bolivariana. Vean esta historia. Un líder sin precedentes en la historia de Venezuela y del mundo. Venimos de ahí, de esa masa histórica del negro, del indio y algo de blanco. Mi madre, si tú la ves, ella es blanca. Junto a otros militares, fundó el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. El MBR 200 fue la génesis de la revolución en Venezuela. En 1989, una explosión social irrumpió la historia del país. Fue el Caracazo. Miles salieron a las calles a protestar por la implementación de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional. Y miles fueron asesinados por la Fuerza Armada Venezolana. Apenas 3 años después, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez encabezó una rebelión militar. Más allá del gobierno de turno, fue contra el sistema. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Luego de 2 años preso, el por ahora se convirtió en 1998 en voto y voces. Sobre esta moribunda constitución, haré cumplir... Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. En menos de 4 años de haber iniciado el gobierno, Hugo Chávez enfrentó un golpe de Estado que lo sacó por 48 horas del poder. El pueblo en las calles retornó a su presidente. Siguió un paro petrolero y empresarial. Los pobres volvieron a sufrir la conspiración de los sectores económicos. En el palito, arrancando. Fue entonces cuando nacieron las misiones, políticas sociales que poco a poco incluyeron a los históricamente excluidos. El pueblo acompañó a Chávez en todas sus etapas y más en su enfermedad. Se desbordó la pasión y se creó una conexión espiritual casi mágica con su pueblo. Se vio su rostro humano. Me iría para el Arauca. De nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alma. Dando entrada a nuevos países desarrollados. Chávez ubica a Venezuela en la geopolítica mundial. En este mismo lugar huele a azufre todavía. La integración latinoamericana tiene sello de Hugo Chávez. Supo interpretar no solamente la realidad venezolana, sino el escenario internacional, donde los pobres del mundo reconocieron en Chávez su propia voz. Luego de más de un año de lucha contra el cáncer, el presidente Hugo Chávez dejó de existir físicamente, pero su legado quedó sembrado en millones de corazones. ¡Viva Venezuela! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva Venezuela libre! Señor Abdul Bari, Chávez no solo creyó en las causas latinoamericanas, sino que también en las causas árabes y particularmente en la causa palestina. Veremos este informe sobre Chávez, que creyó en la causa palestina en palabra y obra, y alzó su lema y consideró que Venezuela era Palestina y que Palestina era Venezuela. Fue quien dijo: ustedes son los libertadores de Palestina. En una mano llevan la espada, en otra una rama de olivo. No la quieren desenvainar, pero siempre hay que tener la espada. Este informe nos llega desde la Gaza resistente de mi compañera Lana Shahin. La
Venezuela está lejos geográficamente de la Franja de Gaza, pero muy cerca de los corazones de los gazatíes. ¿Y por qué no? Si Chávez, su líder, desaparecido físicamente, creía profundamente en su causa justa. Tratar a Israel no lleva a nada, así dijo Chávez. También lo hizo cuando rompió sus relaciones diplomáticas con el Estado ocupante de Israel, en denuncia de su agresión al Líbano y luego a Gaza. Chávez se percató de que el peligro al cual se enfrenta Latinoamérica es el mismo que se enfrenta el pueblo palestino y la gran patria árabe. Y es por eso que él toma una posición profundamente clara durante la agresión israelí al Líbano en el 2006 y retira al embajador venezolano, para luego romper sus relaciones diplomáticas con Israel en el 2009 durante su agresión a Gaza, y expulsó al embajador israelí y declaró su apoyo al pueblo palestino y a sus derechos legítimos. Chávez apoyó a la resistencia del Líbano y a los combatientes de la resistencia palestina en Gaza. Chávez unió su amor a los palestinos mientras ellos están divididos, pero todos lo recordarán siempre como el amigo, el luchador y el aliado del pueblo palestino, y le reciprocaron con su lealtad. Su imagen presidió sus marchas aún más después de desaparecido físicamente. Chávez era un revolucionario, humanitario, luchador, combatiente. Venezuela reconoció a Palestina como Estado independiente y soberano y abrió su primera embajada. Hugo Chávez, como presidente de Venezuela, decidió que se enseñara la causa palestina en los centros educacionales. La valentía de Chávez al reclamar, enjuiciar al presidente israelí ante el Tribunal Internacional ha consagrado su lugar privilegiado. El líder y símbolo partió físicamente para siempre, pero sus ideas y espíritu se quedaron, porque los símbolos no se mueren. Y seguimos aprovechando el tiempo con nuestro invitado el día de hoy, con el señor Abdelbari Atuan. Y quiero preguntarle, ¿por qué cree que Hugo Chávez, más allá de las responsabilidades que tenía como presidente de un país en América Latina, en este caso Venezuela, se interesó también por defender la causa palestina a pesar de la distancia geográfica que existe entre los dos países? Chávez está en la causa palestina. Chávez se ocupó de la causa palestina porque sintió el dolor de los oprimidos y comprendió que es una causa justa. Él no se preocupaba solo por los intereses de su país o de su continente, sino que por los intereses de toda la humanidad. Desde el principio, aún antes de ser presidente, estuvo siempre preocupado por los campamentos palestinos y siempre apoyó la causa palestina. En algún momento yo fui cercano del presidente palestino Yasser Arafat y él solía decirme: yo aprecio a este hombre, es un hombre honesto que quiere a Palestina. Siempre que iba a Caracas, se aseguraba de contactarlo. En el momento que Chávez decidió cortar las relaciones de su país con Israel, lamentablemente, los países árabes que tenían relaciones con Israel la mantuvieron. Durante la agresión israelí contra el Líbano en el 2006 y durante la agresión contra Gaza en el 2009, Chávez demostró que se preocupaba por Palestina, más que muchos dirigentes árabes. Lo reconozco con mucha amargura. ¿Quién se enfrenta al sionismo mundial? ¿Quién se enfrenta a Estados Unidos? Chávez. Mientras que los mandatarios árabes tenían posturas de sometimiento a esta enorme máquina de destrucción estadounidense e israelí, Chávez se oponía a ella y sus acciones reflejaban sus palabras. Retiró su embajador, cortó las relaciones y apoyó al pueblo palestino y a la causa palestina. El representante de Venezuela en la ONU fue quien más habló en defensa de la causa palestina y de las demás causas árabes y del tercer mundo. Eso fue lo que lo destacó, su apoyo a todas las causas justas en el mundo. Continuaremos este diálogo con usted, señor Abdelbari, pero antes de ir a una breve pausa, veremos dos testimonios de los artistas Dureid Laham y Nishar Alashkar sobre Chávez. El hecho de haber sido justo con los pobres de Venezuela, haberles distribuido los ingresos de las riquezas petroleras, además de los tantos creativos proyectos de desarrollo, de ser padrino de amplios marcos de integración para contrarrestar las ambiciones e intervenciones de Estados Unidos en América Latina, y también de ser el aliado de los pueblos oprimidos en el mundo entero, y particularmente el pueblo palestino. Todo eso significa que Chávez es un gran comandante y un líder excepcional, que no será una simple página en el libro de la historia, sino la historia misma.
Él es un héroe de estos tiempos y se mantendrá presente en la memoria y en la conciencia en el transcurso de los tiempos. Y es más, me siento con mucha necesidad de evocar el verso que dice: y en la noche oscura se extraña la luna, y de verdad no tenemos un símbolo equivalente a Chávez. Hugo Chávez es de las personalidades que se distinguen en el mundo, no solo como presidente de Venezuela. Él se inició en el ejército, es de los habitantes originarios de Venezuela. Y cuando llegó a la presidencia de la República se distinguió en todo. Primero, rompió el tabú del racismo en toda América Latina, rompió el temor a Estados Unidos. Aquí en el mundo árabe es muy querido, porque aunque por aquí nadie se le parece ni en el pasado ni en el presente, ojalá en el futuro tengamos a alguien como él, ejemplo y símbolo. Para nosotros en el mundo árabe es como si hubiéramos abrazado su atractiva personalidad, cercana al corazón. Seguimos con nuestro programa Poder. Desde Telesur en América Latina y el Caribe y Almayadín en el mundo árabe, seguimos revisando los temas que son comunes entre nuestros pueblos. Y en este programa estamos hablando de Chávez. Y vamos a hablar en este momento de una de las personas que tuvo mucha influencia en su formación política. Fue su hermano mayor, Adán Chávez. Y conversamos con él y esto fue lo que nos dijo sobre los logros en Venezuela y fuera del país. Escuchen. El comandante Chávez, nuestro comandante eterno, ese líder, se transformó de esa manera en el hombre reconocido como líder fundamental de la Revolución Bolivariana, referencia para las luchas libertarias de otros pueblos del mundo, precisamente porque fue, es y será un liderazgo que no tiene nada que ver con proyectos personales, con ansias de protagonismo. No, el líder que se fue formando integralmente, convencido, teniendo como referencia fundamental el proyecto del padre libertador Simón Bolívar, convencido de la necesidad de luchar por la libertad de su pueblo, sin esperar nada a cambio, dispuesto incluso a los mayores sacrificios. Una muestra, la insurgencia militar del 4 de febrero de 1992. Parte de esa, de ese plan, de ese desarrollo en la lucha necesaria por la libertad, para la libertad del pueblo venezolano, para concretar el viejo proyecto bolivariano que tenía prácticamente 200 años esperando su ejecución. Y un punto muy importante de resaltar en esta conversación, por la forma como va a ser transmitida, es ese gran empeño de Chávez, de nuestro comandante eterno, de lograr parte fundamental del proyecto bolivariano, un mundo multicéntrico y pluripolar. Y efectivamente lo estamos logrando. Nadie puede decir lo contrario. El imperio norteamericano y sus aliados sigue siendo un gobierno muy poderoso con intenciones de seguir esclavizando pueblos en el mundo. Pero cada día que pasa, la situación se le torna más difícil para lograr esos nefastos propósitos. El origen humilde de Hugo Chávez facilitó su conexión con todos los venezolanos, independientemente de su clase social. Su preocupación por los excluidos y por la defensa de los derechos humanos de todos lo convirtió en una referencia en la forma de conducir a su país y también de conducir las instituciones. Vean otra historia acerca de Chávez. Ni su investidura presidencial, ni el hecho de saberse el hombre más poderoso de Venezuela, el país con las más grandes reservas de petróleo del planeta, ni excelentísimo, honorabilísimo u otros lisonjeros y protocolares títulos oficiales le quitaban el sueño a Chávez. El hombre que cambió el rumbo de un continente nunca dejó de ser un humilde campesino de los llanos venezolanos, a quien le tocó, por azares del destino, conducir las riendas de la patria del Gran Bolívar, el arañero de Sabaneta,
nunca imaginó el rol que le tenía preparado la historia. Chávez revolucionó la manera en que el pueblo veía a su presidente. Abrió las puertas del Palacio Presidencial a los pobres, clausuradas antaño por las élites que gobernaron. Salió del televisor y se echó a andar por las calles, confundiéndose con la gente, viéndola a los ojos, escuchando sus problemas, consolando sus pesares. Por fin, se sentían representados. Jamás existió mayor conexión entre un hombre y la masa, un vínculo que permanece aún después de su partida física. El poderoso comandante, el implacable jefe, el hombre que llamó diablo en la mismísima ONU al presidente de los Estados Unidos, se entregaba a la ternura del dulce canto de una niña. Yo siento el amor más lindo cuando nace por un niño y el más dulce cariño se cobija en su manito. No es como decir un beso con olor a golosina. Sentía como todos nostalgia en su corazón. Cuando uno se va poniendo viejo, en la mañana amanece con canciones. Yo esta mañana amanecí con una que no sé quién la cantaba, esa que dice: amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame un café y hazme el amor. Yo no sé. Bailaba al son de un abuelo. Si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Recordaba su niñez al mando de una pequeña bicicleta. Me partió. Tengo que pagar. Y también cantaba a su pueblo. Nos vamos. Con la guitarra de Vicente Fernández voy a contar un corrido de un amigo de mi tierra. Se llamaba Valentín y fue fusilado una tarde en la sierra. Ese era Chávez, simplemente Chávez. Ese fue Chávez, señor Abdul Bari. Bailaba, cantaba y compartía con su pueblo hasta con los niños. Antes de hablar a nivel político, quiero preguntarle sobre la parte humanitaria. ¿Qué le significa a usted un dirigente como Chávez, que no solo fue un líder, sino que también fue presidente de la nación que tantos cambios generó en el continente latinoamericano? ¿Qué significa para usted a nivel humanitario? Realmente fue un caso excepcional. Y no se ha repetido al menos en los últimos 300 o 400 años. Y no creo que se repita en el futuro. Con esa sencillez y ese carisma, y su identificación con los pueblos y no con los gobiernos, era de esperar que harían de él un fenómeno sin precedentes y le generaría enemistades. Pero también le generaron millones y millones de amigos y partidarios en el pueblo. Pero los sistemas colonialistas no aceptan tal símbolo. No quieren ese modelo humanitario, que además de ser humanitario, fue economista y político. La personalidad de Chávez representó varios tipos de modelos. Cuando los demás dirigentes de Occidente, que viven vidas lujosas y de cuyos pueblos los separan océanos de distancia, vieron esa sencillez, era de esperar que conspiraran en su contra. No quisieron que ese modelo continuara. Gracias a Dios, continuó y se propagó, más que nada en América Latina. Este fenómeno ahora es seguido en América Latina y en algunos países del tercer mundo. Por suerte, el legado de Chávez se expande y no se achica ante la usurpación del imperialismo y del colonialismo. Y el poder del pueblo retorna gradualmente. Ahora quiero invitarlo a usted y otra vez a los televidentes para revisar y ver para los venezolanos y el mundo entero lo que fue aquel 5 de marzo de 2013. Ese fue uno de los episodios más tristes de la historia. Millones de venezolanos estuvieron acompañando al comandante Chávez durante días para darle un último adiós. Y estos fueron algunos de los testimonios que se escucharon en las afueras de la Academia Militar de Venezuela, que es la llamada Casa de los Sueños Azules, el alma mater de Hugo Chávez y lugar donde los venezolanos vieron por última vez a su líder. Hoy más que nunca tenemos que pensar que el comandante no se ha ido, el comandante está más vivo que nunca. Tenemos que estar unidos y dar el ejemplo hacia los otros países latinoamericanos de que la revolución no se ha terminado, la revolución ahora es que comienza. El pueblo siente un gran dolor, un gran vacío, una gran soledad,
pero está firme, porque el legado de Hugo Chávez trasciende. Ese hombre ha marcado la historia y nuestros hijos, nuestra generación, no se olvidará de él. Los libros quedarán marcados, hablarán de ese hombre. Venezuela puede decir que tuvo la oportunidad de ver nuevamente otro libertador. Y seguimos conversando con nuestro invitado Abdelbari Atuan. ¿Qué hay que hacer para preservar el legado de Hugo Chávez en nuestros pueblos, en todo el planeta? Hay varias razones. La primera razón es que la izquierda en América Latina proviene desde el fondo de la sociedad, desde las raíces, y no de la clase media, como es el caso en los países árabes. Es una izquierda verdadera que nació en la pobreza y la privación y que surgió después de una larga lucha contra la dictadura y la opresión. Por ello, la izquierda latinoamericana se encuentra en un estado avanzado de conciencia. Es un renacimiento intelectual incomparable. Mientras la izquierda en Europa y en el campo socialista ha ido retrocediendo, esta izquierda renace en Latinoamérica. En el mundo árabe, lamentablemente, la izquierda en su mayoría se parece más a la burguesía que a la resistencia del pueblo. Por supuesto que hay excepciones, pero nuestra izquierda fue tomada de Europa y no de sus fuentes autóctonas. En cambio, la izquierda en Latinoamérica entregó un modelo distinto de austeridad. Antes de concluir este programa, quisiera preguntarle a Abraham, ¿qué piensa de su visita al Líbano y esta primera visita al mundo árabe? La verdad ha sido maravillosa la experiencia para nosotros desde América Latina, llegar hasta aquí, ver la cultura, la gente tan amable, las estructuras de Beirut que son hermosas, su mar es increíble. Muchísimas gracias a todos por habernos recibido aquí a la casa, al Mayadín. Y también queremos enviar un abrazo a todo el pueblo árabe en mi nombre, bueno, en nombre de nuestro equipo también en Telesur desde América Latina. Hasta pronto, en próximos programas. Muchas gracias también a ti y a todos los compañeros de Al-Mayadeen. Un abrazo para todo el pueblo árabe de nuestra parte, de parte de Telesur. Y a ustedes por habernos acompañado en este programa el día de hoy, Poder. Y también agradecemos a nuestro invitado, al profesor Abdelbari Atuan, por haber estado con nosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, en próximos programas, ya sea desde Caracas o desde otros países y capitales latinoamericanas o árabes. Hasta pronto.